presentamos la nueva aplicación Inverse Custom para poderos diseñar vosotros mismos vuestros diseños. El primer paso es escoger lo que queremos hacer, de si queremos hacer un maillot o un culot. Tenemos diferentes diseños para poder seleccionar o tener un diseño completamente blanco para empezar de cero. Empezamos con uno ya prediseñado. En el maillot podemos escoger cualquier zona para poder cambiar colores. Podemos poner los logotipos que nosotros queramos. Siempre primero tenemos que seleccionar la zona que vamos a, donde queremos poner el logotipo, y después escoger el logotipo. Lo podemos hacer tan grande como queramos o hasta rotarlo. Una vez colocado en el sitio donde lo queremos, le tenemos que dar a validar para que se nos incruste dentro del maillot. Podemos poner tantos logotipos como queramos y subirlos desde nuestro ordenador. Siempre podemos volver a modificar la posición del logotipo. Esta aplicación también nos deja poner el texto que queramos. Así como la fuente que queremos utilizar. En las tipografías podemos poner color interior y perfil de color. Para poder guardar en nuestro ordenador las imágenes que hemos creado, no nos deja si no ponemos el logotipo Inverse. Siempre podemos volver a modificar lo que estamos creando. Una vez estemos satisfechos de lo que queremos hacer, lo tenemos que guardar. Ahora hacemos el culote. En el complemento del culote ya nos marca que solo tenemos 17 colores disponibles, que es los que nos permite nuestra gama de colores.
también tenemos que guardar el proyecto para poder hacer las vistas finales. Una vez en vistas, lo que podemos hacer es seleccionar el culot y el maillot que hayamos creado para poderlo ver en posición real. Esto es lo que hemos creado. En un momento se pueden hacer su culot y su maillot y verlo en posición real.